Fer un guió a base de bromes absurdes no és gens fàcil perquè se necessita que el públic no es perdi. Pez en Raya és una companyia formada per Cristina Medina i Joan Estender, una parella còmica que fa teatre des de fa anys i amb l'objectiu d'arrencar les rialles als espectadors. Des d'ahir són al Teatre del Mar. ¿Sabía que el cerebro de un hombre pesa 1,380 kg y el de una mujer 1,220 kg? ¿Sabían de que siempre hay una excepción que se carga la regla? Cogemos teorías que existen sobre el cerebro, la capacidad que tiene el cerebro, que solo se utiliza un 10%, o la percepción de la realidad que viene de los sentidos, entonces para cada uno la realidad es una cosa u otra. Es decir, nos basamos en cosas que existen científicamente hablando, pero para darle la vuelta y ponernos de cachondeo. No es una conferencia normal. El doctor Baldo i la doctora Toilet Paper tenen moltíssims exemples pràctics per mostrar-nos el funcionament del nostre cervell, molt allunyat, però, del món científic. I la manera de treballar és sempre la misma. Chorrada, chorrada y chorrada. Improvisar acerca de una chorrada y a ver ahí qué pasa y qué puede seguir y parece sencillo. Hay mucha gente que le puede parecer que es una chorrada 100%, pero tiene su intrínculis, porque ligar una hora entera de chorradas y que aquello la gente no se te pierda, pues tiene su intrínculis, pero es el tipo de humor por el que Pez en Raya apostamos. Entonces, que tenemos nuestros seguidores y nuestros detractores. Un espectacle de rialla fàcil que diumenge tancarà la temporada del Teatre del Mar. Segurament no serà fins al gener, quan torni a obrir les portes al públic.